tal? Bienvenidos a Punto Cero. Esto es lo último que ha pasado en internet y las redes sociales. Amenaza con matar si no retuitea. YouTube castiga a Belinda y el video de una araña se vuelve viral. En Twitter, el rapero J. Cole fue amenazado por uno de sus seguidores. Resulta que el descabellado follower subió una fotografía apuntándole con una pistola a su hermana, argumentando que la iba a matar si su ídolo no le contestaba o no le daba retweet. Para calmar las aguas, el artista hizo lo que su seguidor le pidió y escribió: "Esta es la cosa más salvaje que he visto en Twitter". Y siendo sinceros, la verdad también es lo más salvaje que yo he visto en la red social. YouTube castigó a la cantante mexicana Belinda eliminando su más reciente video En la Oscuridad, el cual llevaba más de 100 millones de vistas. Las razones concretas todavía se desconocen, pero se dice que pudo ser por denuncias de spam o por alguna violación en derechos de autor. Por el momento, solo se puede ver el trailer y un video de la cantante interpretando su nuevo sencillo en un hotel de Hollywood a través del canal Belinda Bebo. Y hablando de YouTube, Rihanna se convirtió en la cantante más vista de la red social de videos por encima del hasta ahora ganador Justin Bieber. La intérprete de Diamond se unió al coreano Psy, al rapero Eminem y a Lady Gaga en la lista de los artistas más populares de YouTube. Ahora sí, Justin Bieber quedó como un verdadero baby al lado de Rihanna, pues esta cantante también lo supera en Facebook con casi 20 millones más de likes. ¿Cómo ven que Instagram se ha rendido ante Alonso Mateo, un niño que a sus 5 añitos es todo un fashionista? Sus habilidades para modelar lo han convertido en un ícono de la moda en la plataforma de fotos, donde tiene más de 4.000 seguidores, además de un creciente número de fans en línea. Y para que se sorprendan todavía más, el pequeño modelo toma y produce sus propias sesiones fotográficas. ¡Toma eso, Suri Cruz! Nos vamos con un video que lleva más de 3 millones de vistas en YouTube. Esta presentadora del clima debió cargar con un fuerte insecticida. Después de esto, tal vez le llevan ofertas para el casting de Arañas Gigantes Atacan de Nuevo. Soy Natalia Rico, los espero en la próxima en Punto Cero. Síguenos en Facebook y Twitter y visita nuestro sitio web para ver más videos.